Mi nombre es Héctor Rivadeneira, soy el director del sistema de posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador. En esta oportunidad, la universidad, el sistema de posgrado, va a comunicar, a promocionar un seminario cuyo tema es diseño y producción de multimedia para docentes. La instructora es la ingeniera Gina Ramírez Seller. Tiene títulos de cuarto nivel y de tercer nivel, como vemos en la imagen. Tiene registrados sus títulos en la CNESID. Tiene un diplomado superior en pedagogías innovadoras y máster en nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Y de tercer nivel, tiene un título de ingeniera en sistemas computacionales. Es ecuatoriana. El objetivo de este seminario es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de herramientas multimedia elaboradas a medida. El objetivo es aprender principalmente dos tipos de herramientas que las podemos implementar cuando damos clases, cuando damos docencia, para agilizar el proceso, cuyo objetivo es que los alumnos sean los protagonistas del aprendizaje y constructores de su conocimiento. Pasar de escribir en el pizarrón, ¿no verdad?, a utilizar las nuevas herramientas, tecnologías, para hacer más fácil el aprendizaje para los estudiantes, y el paso de la información entre el instructor o el docente y el estudiante aumente su porcentaje de efectividad. El programa contempla definición y momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, definición de herramientas multimedia, diseño y producción de presentaciones utilizando la técnica de la pregunta y herramientas multimedias, videos, enlaces, efectos, diseño y producción de evaluaciones didácticas utilizando software como Hotpotator y JClick. En esto es lo que se va, ya vamos a ver la siguiente lámina, en qué va a consistir. Diseño y producción de foros, blog, utilizando en internet, conclusión y cierre. ¿Para qué me sirve estas dos? Ya sabemos que vamos a tener foros, blog, cómo los puedo utilizar. Y con la primera herramienta, lo que vamos a hacer es a aprender a utilizar ejercicios educativos, crear los ejercicios educativos, como qué tipo de respuesta corta, selección múltiple, llenar los huecos, crucigrama, emparejamiento y variados. Quiere decir que el estudiante va a interactuar, en este caso, con una plataforma, con un software que vamos a ir desarrollando. JClick es un conjunto de aplicaciones de software libre. Sirve para realizar diversos tipos de actividades educativas, multimedias. Puzzle, asociación, ejercicio de texto, crucigrama, sopa de letras. Esta es un paso grande desde la explicación con el marcador, con el pizarrón, a hacer algo ya más didáctico, más moderno, ¿no verdad? ¿Cuándo se lo va a hacer? Fecha, horario y lugar. Se lo va a hacer en dos jornadas, en dos días, sábado y domingo, 5 y 6 de diciembre del 2015, de 10 hasta las 4 de la tarde. Se los va a dar en el auditorio del sistema de posgrados de la UAE, de la Universidad Agraria del Ecuador, en el sistema de posgrado. Lo que es la inversión, relativamente es un costo bajo comparado a la cantidad de conocimientos que van a utilizar y el impacto que va a tener en sus futuras clases. Cuando ustedes lleguen y ya tengan su material nuevo, van a ver la diferencia. Público en general, $60. Docentes de la Universidad Agraria del Ecuador, 45. Estudiantes de cuarto y tercer nivel, 40. Contacto. La persona que ha sido encargada para que esté en contacto con las personas que están interesadas en inscribirse, el señor Cristian de Rendón Cárdenas. Ustedes pueden conectarse con él. Él les va a indicar que tienen que hacer un depósito en el banco, en la cuenta de la universidad. Y el comprobante lo pueden mandar escaneado y le entregan cuando ya inicie la clase.
teléfono es en Guayaquil, 042-49-2187, el celular 099-03-60-544, el correo electrónico. No desaprovechen esta oportunidad para pasar de el marcador y el pizarrón a pasar ya a herramientas educativas actuales, lo que se brinda y se da en los países desarrollados. Bueno, gracias.